¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva entrega de nuestro programa sobre la mesa especial Quédate en casa. En el programa de hoy hablaremos con Mari Carmen Fernández Arroyo, coordinadora de la Universidad Popular de Membrilla, que nos contará cómo se están desarrollando los diferentes cursos y talleres que oferta el centro. También nos acompañará Clodo Peña, agente artístico y cantante de la orquesta Sonital, para contarnos cómo está afectando esta situación al sector de la cultura y los espectáculos. Comenzamos sobre la mesa. Aluvión de críticas a los padres en el primer día de salida de los niños. Este permiso ha entrado en vigor el domingo 26 de abril y se ha vuelto en contra de los padres. Multitud de personas han publicado imágenes de las calles de las ciudades, hasta ahora casi vacías, llenas de padres e hijos, llegando incluso en casos en los que ni siquiera se mantiene la distancia interpersonal. Al hilo de esta información, les recordamos las principales condiciones que establece la orden de desplazamientos de la población infantil, es decir, los menores de 14 años. Siempre se guardará la distancia mínima de 1 kilómetro de distancia del domicilio del menor. El paseo diario deberá realizarse como máximo en grupos formados por un adulto y hasta 3 niños o niñas y deberá mantenerse a una distancia interpersonal con terceros de al menos 2 metros. No estará permitido el acceso a espacios recreativos infantiles al aire libre, así como instalaciones deportivas. Asimismo, deberá cumplirse con las medidas de prevención e higiene frente al COVID-19 indicadas por las autoridades sanitarias. Más asuntos. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha aclarado este domingo que las personas mayores también se podrán beneficiar de la apertura a los paseos desde el 2 de mayo en caso de que los indicadores de la pandemia de coronavirus permitan tomar esta medida de alivio del confinamiento. Y por último, les contamos que el Ministerio de Sanidad ha pedido a las comunidades autónomas que dispongan del doble de camas de unidad de cuidados intensivos e identifiquen espacios que permitan un incremento de hasta el triple de capacidad anterior al brote de COVID-19. Así lo establece el informe de recomendaciones sanitarias para la estrategia de transición que ha entregado este domingo el ministro Salvador Illa y el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, al presidente del Gobierno. Como han podido ver en sus pantallas, Membrilla Televisión les está ofreciendo diferentes clases de actividades deportivas de la Universidad Popular con el fin de mantenernos activos en casa durante el confinamiento. Queremos saber cómo se están desarrollando todos estos cursos y talleres desde la Universidad Popular. Y es por ello que saludamos hoy a Mari Carmen Fernández Arroyo, coordinadora del centro. Hola, Mari Carmen, ¿qué tal? Hola, hola Irene. ¿Cómo llevamos Hola. el confinamiento? Pues bien, cumpliendo lo que nos van diciendo aquí en casa, trabajando desde aquí y bien, vamos, bien, de momento yo no lo llevo mal. Bueno, las puertas de la Universidad Popular están cerradas, como sabemos, pero su actividad no ha cesado en este mes y medio ya que llevamos de confinamiento. ¿Cómo se ha organizado el centro para seguir dando servicio y cobertura a todas las actividades que se ofertan desde la Universidad Popular? Pues en un principio costó porque todo el mundo no tiene medios, todo el mundo no tiene acceso a muchas cosas, entonces en un principio costó un poco. Ahora ya las cosas van funcionando bastante bien. Lo podéis ver a través del Facebook, que subimos clases, que subimos actividades que hacen los críos y ahora mismo todos los cursos prácticamente están funcionando. Unos a través de una plataforma, otros a través de videollamadas, Skype, otros a través del WhatsApp simplemente, pero vamos, todo, de momento, todas las clases están más o menos funcionando. Bueno, sabemos que la Universidad Popular oferta talleres muy variados para también diferente público, digamos, de diferentes edades y como tú decías, pues no todo el mundo tiene el mismo manejo, ¿no? De las nuevas tecnologías. Mari Carmen, vamos a recordar, si te parece brevemente, cuáles son los principales talleres que se están desarrollando dentro de la Universidad Popular y que se están ofertando también a través de las redes sociales y otras plataformas en estos días de confinamiento.
Pues la mayoría de los talleres están, vamos a ver, mira, inglés lo están haciendo a través de plataforma, a través de Skype, videollamadas, videoconferencias con los alumnos de forma individualizada. Luego con los grupos más pequeños lo que están haciendo es mandar vídeos y tareas, las tareas se le devuelven. Están funcionando prácticamente como un colegio normal a día de hoy. Luego, hay clases, cada uno está utilizando una forma distinta. Por ejemplo, la profesora de yoga pues lo está haciendo a través de Zoom, a través de la plataforma Zoom, y la gente que no tiene acceso a Zoom, pues a través de las clases que graba con la televisión o a través de enlaces ella manda las clases. El Pilates igual, lo están haciendo igual, a través de Pilates, Verónica lo sube a YouTube de forma privada y les manda el enlace para que puedan seguir las clases. O sea, lo están haciendo así. Eva, la persona, la monitora de alfabetización, que trabaja con gente más mayor y tiene más complicaciones a la hora de llegar a las nuevas tecnologías, pues se está apañando con el WhatsApp y lo está haciendo muy bien, porque ella les manda sus dictados, las alumnas los escuchan, luego les manda fichas, ellas se lo devuelven a través de fotografías, a través del WhatsApp para que lo corrija. O sea, todos están haciendo lo que pueden. He visto a Gonzalo ahora ahí en las imágenes, pues Gonzalo, José Manuel, el de restauración, la profesora de corte y confección, Pepi, son los que lo están teniendo un poquito más complicado porque, claro, son clases muy personalizadas, cada una quiere hacer su trabajo. Claro. Entonces le cuesta mucho trabajo, a no ser que le hagan una videollamada o algo para ver cómo pueden seguir con sus cosas, es muy difícil. Esos son los que lo tienen más complicado. Los demás estamos funcionando bastante bien. Las de baile, Manoli y Alfonso, lo que hacen es mandarle vídeos con las coreografías a las niñas. Las niñas las ensayan en casa y luego las niñas se las devuelven a las profesoras. O sea, todo está funcionando bastante bien, la verdad. Bueno, lo primero también felicitar, ¿no?, a todos los monitores que están esforzándose mucho para hacer llegar a los alumnos de todas por todas las vías sus clases para que no pierdan el curso, digamos. Y bueno, pues también hay que felicitarlo porque no es nada fácil, ¿no?, adaptarse a estas nuevas circunstancias. Como nos decías, diferentes plataformas, ¿no?, las que se utilizan para mantener la comunicación con los alumnos. No sé si tenéis información también de cómo lo están acogiendo ellos, los alumnos de todos los talleres, cómo lo están viviendo también esta nueva forma de trabajo. Pues yo directamente con los alumnos no he hablado, hablo a través de los monitores y la verdad es que ellos todas las semanas me pasan a mí la gente que participa y la gente que no participa. Y la verdad es que el índice de participación es bastante alto. ¿De cuánto podríamos estar hablando? Sabemos que, bueno, pues habrá quienes no puedan por sus circunstancias también, pero bueno, positivo, ¿no?, la participación dadas las circunstancias actuales. Pues mira, por ejemplo, en alfabetización, que son 10 alumnos, menos 2, todos están activos y 2 no están activos porque una señora tuvo que ser intervenida quirúrgicamente y otra de las alumnas, el marido está enfermo y se tiene que ocupar del marido. Entonces, el índice de participación puede ser de un 80 o un 85% de los alumnos, ¿eh? Está bien. Bueno, en tu caso, todos los trabajadores, todo el personal, estáis desde casa, teletrabajando y también me imagino que adaptándoos un poco a este nuevo método. Maricarmen, cuéntanos también cómo es tu día a día desde casa coordinando la Universidad Popular. Pues la verdad es que al principio cuesta, porque claro, los que tenemos la costumbre de levantarnos, te vistes, te arreglas, te vas a trabajar, vuelves, la comida, no sé qué, los críos, y estar aquí en casa, que llevamos prácticamente 2 meses, 4 personas conviviendo, cuesta, pero no lo llevamos mal, no, está bien. Yo me levanto por las mañanas, me levanto, hombre, no me levanto a las 7 como me levanto normalmente, pero me levanto a las 8:30. Sí, intento seguir una rutina. Vivo en una rutina que me levanto, me da igual que sea sábado, que sea domingo, porque todos los días hacemos lo mismo. Entonces yo me levanto, desayuno, recojo un poco la casa y a las 9:30 por ahí me siento en el ordenador. Y miro los correos, miro lo que tengo, voy adelantando trabajo, porque, pues eso, yo creo que cuando pase esto, que ojalá y pase más pronto que tarde, van a salir todas las subvenciones, va a salir todo, yo creo que va a salir todo a la vez. Entonces, yo lo que estoy haciendo es ir adelantando lo que puedo de trabajo.
proyectos, memorias, todo eso para cuando salgan las subvenciones tenerlo preparado. Y luego, pues eso, la comunicación prácticamente semanal con todos los profesores. Y pues igual, la escuela de música, tengo mucha relación con Pilar, nos hablamos prácticamente todos los días, la semana pasada tuvimos un claustro, o sea, todo sigue funcionando en condiciones distintas, pero dentro de la normalidad. Bueno, la Universidad Popular sigue trabajando y ofreciendo todos sus talleres, todos sus cursos, como nos contaba su coordinadora Mari Carmen. Importante eso que nos decías, ¿no? Establecer esas rutinas diarias que también, bueno, pues lo trasladamos a todos nuestros telespectadores, los expertos lo recomiendan, así que hay que tomar nota de todas ellas. Mari Carmen, no sabemos cuándo va a terminar esta situación. El curso, por lo que apunta, va a continuar de esta forma. ¿Cómo tenéis pensado retomar el curso cuando de comienzo los próximos meses? No sé si tenéis una previsión de cómo se va a desarrollar. Pues el problema que tenemos es que no se sabe nada, no se sabe cuándo nos van a dejar retomar las actividades, no se sabe cuándo nos van a dejar juntarnos, no sabemos nada. Entonces, en un principio, yo creo que el curso 19-20, el curso 2019-2020 lo vamos a terminar así, porque no queda el mes de mayo, los cursos de la Universidad Popular terminan a 31 de mayo, con lo cual yo creo que este curso ya, vamos, este curso se acaba así. ¿Actividades de verano? Pues no sé si nos dejen hacer o no, en función de cómo vaya, nos vaya las pautas que nos vaya marcando el gobierno. Entonces, si nos dejan hacer cursos de verano, yo quedé con Carmen, la concejala, en que lo iba a tener todo preparado para que si en algún momento dado nos dicen que podemos, pues los cursos de verano salen adelante. Que no puede ser julio y agosto, pues a lo mejor solo agosto, algunas actividades, porque los críos hagan algo y salgan de casa. Si es que nosotros no podemos decidir lo que nos vayan marcando. Bueno, estaremos muy pendientes de todas estas noticias y, como tú dices, lo que vayan marcando no se sabe. Prácticamente día a día vamos conociendo las nuevas pautas. Mari Carmen, muchas gracias por acompañarnos hoy. Mucho ánimo también para continuar afrontando estos días de confinamiento y un saludo también para todos los monitores que continúan trabajando. Muchas gracias a vosotros. La música, como sabemos, se está convirtiendo en un remedio durante los días del confinamiento. Son muchos los músicos que se esfuerzan por alegrarnos los días y traernos a casa a la verbena a través de las redes sociales. Es el caso de nuestro invitado de hoy, Clodo Peña, agente artístico y cantante de la Orquesta Sonital. Clodo, ¿qué tal? ¿Cómo llevamos estos días? Hola, Irene. Buenas. Bueno, por dentro de cabe, muy bien. Buenas a todos los de Televisión Membrilla. Encantado de estar con vosotros. Encantado. Bueno, muchas gracias también por acompañarnos. Queremos saber cómo estáis viviendo también los músicos esta situación. Vosotros, bueno, que estáis además acostumbrados a pasar los días de escenario en escenario. Difícil, ¿no?, tener que vivir la música desde casa. Pues la verdad es que sí, es muy difícil porque se hace muy largo. Imagino de todo el mundo, pero los que estamos para allá, para acá, los que estamos siempre pues con gente, con público, con animando, estando, pues la verdad es que se nos hace un poquito largo. Pero también las redes sociales, las televisiones, estamos haciendo pues eso, intentando lo que hacemos siempre, hacer música, cantar. Pues bueno, yo estoy haciendo todos los domingos, estoy haciendo un directo, la gente lo agradece, bailan en casa, intentamos animar, ¿no? Porque la verdad es que aunque hay, está todo esto fatal, pero hay que animar a los que estamos, hay que animarnos porque ya lo malo no va a venir solo, ¿no? Entonces, los músicos creo que estamos haciendo mucho por animar, porque se nos pase mucho más rápido esto de estar en casa. Y bueno, hicimos un tema, Antonio Carmona, nuestro director musical, hizo un tema que se llama Unidad, que es para unirnos todos a llevar esto adelante, ¿no? Y a agradecer a toda esa gente que está trabajando y que están jugándose la vida. Bueno, ahora hablaremos también de ese tema, Unidad, pero antes queríamos preguntarte, por lo que ya nos adelantabas, esos directos por Instagram, que sabemos que están teniendo mucho éxito, ¿cómo valorarías también la acogida que estás recibiendo de estos directos, como tú dices, amenizando la cuarentena a tu público?
Pues esto fue, pues, para cuando el Día del Padre, ¿no? Una iniciativa de una discoteca, ¿no? Que dijo, queremos tener DJ, cantantes, tal, y hice una iniciativa de un fin de semana que todas las horas hubiera alguien y me llamaron y dije, pues encantado, ¿no? Los domingos de 6, o sea, de 7 a 8 de la tarde, pues o sea, el domingo ese, de 7 a 8 de la tarde, pues eso tuvo una aceptación tan grandísima, o sea, una aceptación enorme. Qué bien, se nos ha olvidado todo, hemos bailado, hemos recordado nuestras verbenas cuando en el verano bailábamos, cuando venís a actuar. Entonces, por favor, que lo haga otro domingo, ¿qué tal? Y ya son 6 domingos, o sea, 5 domingos, y este ya que me dije que lo haría mientras que durara el confinamiento, y ahí estaré. Unas veces me cuesta mucho más trabajo, otras veces menos, porque estar solo entre cuatro paredes en tu casa cantando es tan difícil no sentir el apoyo, el esto de la gente. Pero luego después es que tengo tantísimas llamadas, tantísimos que me escriben en privado diciendo, nos ha hecho bien, por favor, que sigue. Entonces, pues te llena y te llena otra vez para poder seguir, ¿no? Y seguir luchando. Y bueno, por lo menos sabes que ahí estás vivo, ¿no? Que estás vivo, que te están viendo y que están bailando y que están disfrutando. Bueno, sigues sintiendo ese calor del público, aunque de una manera diferente, no es lo mismo que sentirlo sobre el escenario, ¿verdad? Pero bueno, seguís teniendo también, bueno, pues ese éxito entre el público, que me imagino que estarán todos deseando veros pronto en los escenarios, ojalá sea dentro de Ojalá, poco, ojalá. esperemos que sí. Clodo, sabemos que vuestro sector es uno de los más castigados en esta Sí. crisis que estamos sufriendo. ¿Cómo lo estáis afrontando y qué supone también, en tu caso, bueno, para Sonital, para tu orquesta, pues este confinamiento y toda la pérdida también de actuaciones, ¿no? que habréis tenido? Pues a ver, para Sonital, pues ya llevamos pues, desde abril, pues llevamos ya 15 fechas ya perdidas, ¿no? Pero bueno, si lo vemos las 15 fechas perdidas de ahora, sino lo que falta, ¿no? Y que seremos seguramente los últimos en poder trabajar, ¿no? Y entonces, bueno, pues la verdad es que lo que hacemos es que son muchas familias, ¿no? Muchísimas familias. Parece que esto de las orquestas no mueve, pero son familias que viven de eso. O sea, pero no solamente familia de músicos, sino montadores, técnicos. Yo tenía previsto comprar más cosas de aparatos, pues esa gente que vende aparatos de música. Es que es tanto lo que lleva que hay que intentar aplazar las fechas. Cuanto antes que haya ya test para que esto sea cuanto antes, que este verano podamos ya empezar a salir, porque la gente necesita salir de casa y necesita pasarlo bien y salir a una verbena y salir a estar disfrutando. Y yo creo que va a salir con más ganas que nunca a disfrutar de esas verbenas, ¿no? Y de esa, yo no sé si ojalá, ojalá para el mes de julio que teníamos previsto para Membrilla, para como un año más, para Santiago, ¿no? Pues, Santiago el Mayor. Pues ojalá que para esa fecha estuviéramos todos ya en la calle. Seguro que para esa fecha habrá que tener un poquito de cuidado, ¿no? Pero que por lo menos podamos salir, podamos disfrutar al aire libre, ¿no? Y disfrutar de la música. Ojalá. Ojalá, ojalá. Sabemos que, bueno, pues precisamente tú lo decías, de las fiestas de Santiago, Sonitalia es una cita que nunca se pierde, ¿no? Que es una cita obligatoria dentro del calendario de fiestas de Membrilla, y estamos deseando también veros en el escenario. Nos decías, muchas son las familias que viven de esta industria. Vamos a hablar en el caso de Sonital, ¿cuántas personas más o menos componéis este equipo de cantantes y todo el equipo técnico que hay detrás, como tú nos decías, ¿no? 21 personas. Yo se llamo 21 locos del ritmo, ¿no? siempre digo que cuando salió aquí, encantados de estar 21 locos del ritmo, ¿no? 21 locos de la música. Porque es verdad, porque aparte del trabajo es que lo vivimos y nos sentimos locos por la música, lo llamamos los locos del ritmo, ¿no? Porque es que lo vivimos, disfrutamos de nuestro trabajo, que es importantísimo. Es importantísimo cuando estás en verano, pasas sueño, pasas de todo, pero como nos gusta, como nos divierte, pues al mismo tiempo. Somos felices por muchos problemas que haya, ¿no? Por muchos problemas que tengamos, somos felices. Como ahora tenemos tantísimos problemas porque son problemas porque estamos hoy hemos estado en el grupo que tenemos de la orquesta, pues viendo a ver qué posibilidades hay de alguna subvención, de algo para todas esas familias que son familias que viven de esto, ¿no? Del verano. Y que lo tenemos crudo, ¿no? A ver qué podemos conseguir. A ver, yo lo que digo es lo principal es que esto pase cuanto antes y podamos estar en un escenario, ¿no? Que esto
saquen una vacuna, que traigan los test y la gente empiece a salir, que no estemos aquí metidos en casa, porque yo ya cantar ahí dentro, estoy encantadísimo, pero yo necesito salir fuera a cantar ya, ¿no? Necesito salir fuera. Bueno, dentro de todas estas iniciativas, además de tus directos, como nos contabas, el tema que habéis lanzado, Unidad, en este momento en el que estamos distanciados físicamente, tenemos que estar también más unidos que nunca. Ese es el mensaje, ¿no? Ese es el mensaje. Antonio, pues, nos llamábamos todos los días, director musical, estábamos poniéndonos cosas por... Y chicos, mira, voy a hacer, compuesto una canción, es una salsita, es de la música que hacemos normalmente, no es una canción así emotiva que te ponga triste, sino es música de salsa, es la unidad de todos para agradecer un poco a todos. Bueno, pues empezamos cada uno, él mandó. Su mujer hizo la letra, entre él y la mujer hicieron la letra, y cuando vimos qué bonita quedaba y qué emotiva era la canción, pues ya empezamos, nos dio mucha ilusión, nos tiramos una semana haciéndola cada uno de su casa. Oye, chicos, esto no se graba bien, esta parte no suena bien, venga, y lo hacíamos con los teléfonos, ¿no? Y mandándoselo a él, y él iba metiendo la música con las voces, y iba haciendo, mandándonos los segundos voces, y se tardó una semana, pero quedó una cosa, creo que quedó, para hacerlo cada uno desde casa. Me emociono cuando hablo, porque es que fue tan, tan emotivo, ¿no? Con la ilusión que se hizo eso, ¿no? Bueno, pues con esa ilusión y con ese mensaje de unidad, Clodo Peña, nos vamos a quedar. Mucho ánimo para todos los músicos, para toda la industria, todas las familias que vivís de la música. Y también un saludo desde aquí para todos tus compañeros de la Orquesta Sonital. Seguro que os veremos muy pronto sobre los escenarios. Muchas gracias por habernos acompañado hoy. Gracias a vosotros. Y nada, ojalá podáis vernos en un escenario ya mismo. Esto va a pasar, mucho ánimo a todos, sobre todo a los músicos, es verdad, porque dicen que somos los últimos que vamos a poder trabajar, ¿no? Pues están, pero no, hay que seguir luchando ahí y seguir haciendo cosas para que la gente se divierta, que ese es nuestro trabajo y esa es nuestra, y ahora el trabajo es ese nuestro, intentar que el público se acuerde de nosotros, pero se acuerde con alegría, ¿no? Con alegría y bailando. Pues con ese mensaje nos quedamos, Clodo. Muchísimas gracias. Unidad para todos. Que espero que os guste esta canción que hicimos con mucho, mucho cariño. Y para despedirnos, les dejamos con el vídeo que nos llega desde la Orquesta Sonital, la canción Unidad, compuesta y editada por el director musical de la orquesta. Les deseamos que la disfruten y, como siempre les decimos, protéjanse para proteger a los demás. Muchas gracias y feliz cuarentena. Porque no se necesita poner nombre a la...